¿Eso qué es? Bueno, pues nosotros estábamos en el parque, hemos recibido una llamada de policía indicándonos que había un vehículo en llamas en mitad de la carretera, hemos salido. Efectivamente nos hemos encontrado, por camino hemos ido recogiendo información de si, pues, si hay atrapados, si hay algún implicado, qué es lo que hay cerca, si hay algún peligro, gasolina, gasoil. Cuando hemos llegado efectivamente estaba el coche totalmente envuelto en llamas, hemos procedido a, primero con agua y después pues rematamos con espuma para terminar de sofocar la llama. Bien, ¿qué se debe hacer en un caso así cuando se te incendia el coche? Siempre que haya un vehículo ardiendo, lo primero que tenemos que intentar hacer es cortar el contacto del vehículo y así evitar cualquier fuente de energía, aparte de la que ya está proporcionada por la propia llama. Y en principio, y ante las llamas que se estaban produciendo por debajo del coche, el conductor del vehículo ha intentado sofocar con el extintor, pero ¿es aconsejable cuando hay tantas llamas? Sí, siempre es aconsejable si se puede tirar en un primer momento el extintor y no hay ningún peligro para la vida de la persona. Siempre que se pueda, si se frena el avance en un primer momento, puede ser que se sofoque el incendio. Muchas gracias. A vosotros.